Muy buenas a todos, ¿vale? Aquí Spain Fury, como estáis viendo, sí, tenemos de fondo una moto avión. Como estáis viendo, motocicleta avión. Es muy brutal el mod que os voy a enseñar ahora porque no había visto esto anteriormente, que podamos volar con una motocicleta. Se ha convertido en un avión y os la voy a enseñar de cerca, ¿vale? Espero que os guste este tercer episodio de modo en GTA V PC. Y ya sabéis, dejad en la caja de comentarios vuestras opiniones y también podéis dejar vuestro like. Y si nunca has visto un vídeo mío, suscríbete, que estará el botón de suscribirse debajo del vídeo, ¿vale? Como estáis viendo, tenemos aquí una motocicleta bastante guay en la que podemos volar, que parece un Hydra. Es decir, se ha cambiado por el Hydra, han hecho un mod a partir del Hydra. Y aquí tenemos la motocicleta. Si podéis ver en la parte delantera y sabéis un poco de motos, el número 46 lo lleva Valentino Rossi. Y le han querido poner a esta motocicleta el número 46 en la parte delantera. Como estáis viendo, también tiene diferentes focos, diferentes faros en la parte delantera. Unos tubos que parecen que son de PVC, ¿vale? Bastante guay la parte delantera. Tiene también su cinturón de seguridad. Claro, ya siempre hay que tener el cinturón de seguridad puesto. El volante mola muchísimo. Tiene en la parte trasera una banderita. La moto viene muy completa, ¿vale? El modo viene muy, muy completo. Y para eso estamos aquí, para enseñaroslo. El nuevo mod de la motocicleta avión, o no sé cómo le pondrá el título, porque la verdad que mola muchísimo. Mola muchísimo. Y aquí en la matrícula creo que ponía California. Aquí, como podéis ver, también tiene cohetes en las aletas laterales, ¿vale? Ahí tiene unos cohetitos que imagino yo que podremos disparar y lanzar cohetes. No lo sabemos todavía, pero vamos a probarlo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es montarnos. Y una vez que nos montemos, vamos a ver si me deja. Bien, perfecto, montado. Ya estamos montados. Como podéis ver, si lo ponemos en primera persona, tiene un contarrevoluciones y tiene un contakilómetro, ¿vale? Que sería en metro porque estamos aquí en Estados Unidos. Estamos en Los Ángeles, Los Santos, como queráis llamarlo. Pero aquí, como estáis viendo, tenemos... Vale, cómo dispara, Dios mío de mi vida. ¿Cómo dispara esto? ¡Guau, chaval, es brutal! Es muy, muy, muy hardcore, ¿eh? Esto es muy hardcore. Vale, vamos a intentar volar y vamos a intentar de disparar. Vamos a intentar de hacer alguna locura, como ya sabéis que estamos haciendo en GTA con los mods. Vamos a intentar de hacer una cosita por aquí. Vamos a intentar de volar. Venga, va, 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 que podemos. Vamos a intentar de manejarlo. Vale, por aquí, bien, bien, bien. Parece que vamos bien, ¿eh? Vamos a dar una vueltecita, como estáis viendo. El plano este de las cinemáticas son fenomenales. Podemos hacer una cinemática bastante guay. Vamos a intentar de buscar por aquí para aterrizar en algún lugar. Vamos a ver si podemos aterrizar en algún helicóptero. Podemos aterrizar en algún avión o algo. Con este aviojet, que podríamos llamarlo aviojet. Bueno, chavales, como estáis viendo, aquí hay un dirigible. Vamos a intentar de montarnos en el dirigible. Nunca lo he hecho, ¿vale? Ni con un helicóptero ni con nada. Pero con esto parece ser que se va a poder. Vamos a intentarlo por lo menos. Ya sabéis que es la primera vez que lo utilizo. Vamos a ver. ¡Ojo! ¡Puesto! ¡Ay! Se resbala. Vale, como ya sabéis, el dirigible de forma circular por la parte de arriba. Y no creo que se pueda quedar. Vale, no se ha quedado. Pero bueno, lo hemos intentado, ¿eh? Hemos estado arriba de un dirigible, un teledirigible, como queráis decirle. ¿Y ahora dónde podemos ir? Vamos a ver, ¿dónde podemos ir? Yo creo que al Maze Van sería una buena opción. Ponernos arriba del Maze Van. Aunque, pensándolo bien, podríamos tirarnos del Maze Van con el Avion Jet. Podríamos llamarle Avion Jet. O dispararle a ese helicóptero con la ametralladora, pero bueno, yo creo que el helicóptero corre más. Tendríamos que darle bastante velocidad a este nuevo avioncito. Vamos a hacer alguna locura por aquí, venga, va. Vamos a ver qué podemos hacer. Vale, como veis, está descendiendo de una manera fenomenal. Podemos descender, podemos ascender como el Hydra, ¿vale? De una manera bastante buena. El avión mola muchísimo, compañero. El mod mola mucho, mucho, mucho. A ver qué podemos hacer por aquí. Vamos a intentar hacer algo, ¿vale? Venga, vale. Vamos a aterrizar en el Maze Van, ¿vale? Aquí, vamos a intentarlo. Vamos a intentar de aterrizar en el Maze Van. Perfecto, compañero, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. La primera vez que aterrizamos en tierra firme con la nueva motojet. Podríamos llamarla motojet o motoavión. Vale, la primera vez que aterrizamos aquí la dejamos aquí, ¿vale? Porque ahora podremos coger otra, ¿vale? Y así podemos verla, como estáis viendo, está intacta. Y hemos podido aterrizar en el Maze Van. Porque ya sabéis que con el AC-130, con el Cargobot, es muy complicado. Pero con esta motocicleta
mola bastante. Parece que viene de Regreso al Futuro, ¿vale? Pero no, viene de los Santos, Cushion. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer por aquí? ¿Y si me tiro? ¿Y si me tiro yo por aquí? Lo tengo en Invencible. No creo que muera. No creo que muera, pero bueno. El compañero se está llevando un poquito dolor de cabeza. Vale. Dios, qué muerte más épica. Espero que por tener invencibilidad no muera. Vale, perfecto. Vale. Ha dejado todo lleno de sangre. Vale, ah. Bueno, chavales, estamos aquí de nuevo con la nueva moto. Vamos a intentar hacer algo, alguna locura. Ya toca reventar. Vale. Vale, este no me deja. Vale, vuela rápido porque ahora vamos a hacer a reventarlos. A reventar a todo lo que pueda. Vale, vamos a estabilizarnos. Buah, chaval, cómo revienta la motocicleta. Vale, va, va, va. Venga, cogemos otro. Al Taffy. Yo la conocí en un Taffy. Buah, chaval, mi moto. Bueno, al menos vaya a conocer la moto calcinada, chavales. Espero que os haya gustado, ya sabéis, el nuevo mod de GTA V. La moto jet, la moto avión, como queráis llamarle. Vamos a ver qué título le ponemos, ya sabéis. Dejadme en los comentarios lo que os haya parecido. La verdad que molan muchísimo estos nuevos mods. Un saludo a todos, ya sabéis, dejar vuestro like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si nunca habéis visto un vídeo mío, porque tendremos vídeo a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche, 16:00, 21:00, hora española, a partir de hoy, ¿vale? Un saludo a todos, muchísimas gracias por echar ahí y mirar la descripción que tiene bastante contenido. ¡Adiós!